Cerca de las 9 de la noche de este 29 de agosto, la aeronave B737-800 de la aerolínea Sunwing con número de vuelo SWG-645 que cubría la ruta Holguín-Montreal durante la maniobra de giro hacia la posición de despegue sobrepasó los límites establecidos, lo que provocó el hundimiento de sus trenes de aterrizaje. La pista en cuestión no sufrió ningún daño. Como bien decíamos, está operable. Las autoridades automáticamente, bueno, o sea, rápidamente se presentaron aquí en el aeropuerto, se tomaron todas las medidas. Esto es un proceso complejo. Evacuar una aeronave que se despista es un proceso que lleva tiempo, que lleva recursos. Una situación bastante compleja porque se unieron los dos vuelos de Canadá más el vuelo de Viva Aerobus. En el caso de los clientes canadienses, afortunadamente el turoperador los sacó del aeropuerto. El primer grupo de pasajeros que van con destino a Toronto salieron a las 2 y 15 de la madrugada. Lo de Toronto a las 1 y 15 de la madrugada. 180 pasajeros iban a bordo de esta aeronave. Las máximas autoridades del territorio se personaron en el lugar donde se activó todo el sistema ante tales situaciones. Afortunadamente, ningún pasajero sufrió daño. Igualmente, de manera preliminar, como bien usted decía, la aeronave no ha sufrido ningún daño. Ustedes pueden verla aquí. La línea aérea va a hacer una investigación técnica. El aeropuerto ya está operativo. No obstante, el incidente causó la cancelación de otros vuelos programados que afectó a pasajeros con destino a Nicaragua. En el caso de Nicaragua fue así porque hasta último minuto la aerolínea estuvo en contacto con nosotros viéndose la posibilidad real de que se pudiera hacer operable el aeropuerto. Eso fue imposible, por tener en cuenta las condiciones que quedó la aeronave canadiense en este caso. Las agencias de viajes son diversas. Este vuelo es un vuelo que es un vuelo charter, no un vuelo regular. Por tanto, un vuelo charter atípico porque tiene muchas agencias de viajes que le venden a esa aerolínea. Por tanto, es difícil que estas aerolíneas de un momento u otro ubiquen a 212 pasajeros. Por eso es un vuelo que lo hacen gradualmente. Al cierre de esta información, ya viajarían los pasajeros del percance con destino Montreal. Desde Holguín, el camarógrafo Eide La Pera y Jordanis Rodríguez Laurencio, Canal Cubano de Noticias.